Las luchas entre las fuerzas del gobierno y la milicia kurda se han intensificado en el noreste de Siria. El viernes, los aviones del ejército sirio golpearon a las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos en la ciudad de Hasaka por segundo día consecutivo. El suceso ocurrió a pesar de que Estados Unidos envió aeronaves para proteger a las fuerzas especiales terrestres americanas. La lucha de esta semana en la ciudad representa la confrontación más violenta entre la milicia kurda y las fuerzas del gobierno en más de 5 años de guerra civil. El viernes, además, los buques rusos ubicados en el mar Mediterráneo dispararon misiles de crucero en contra de objetivos cerca de Alepo. Esto es una señal más de los crecientes esfuerzos militares de Moscú en Siria. CCTV en español.